Continuando aquí la rico y delicioso con el rico y delicioso martes. No, el martes caliente, caliente que tenemos. Y mira limpiecita. Mi mami ya terminó de hacer el rico y delicioso almuerzo. Como les dijo en el video Y anterior, mira estaba haciendo limpiecita. un pollo fritillo. Y pues veo que lo ha acompañado con arrocito, ¿ve? Y frijolitos. Y frijolitos. ¿Cuánto tarda la gente el almuerzo? Una hora. Sí, una hora. Media hora de sancocho. O sea, sancochándolo. 20, 40 minutos. No, sí, sí media hora. me Porque como como este pollo es, ¿20? digamos, pollo chele, ¿verdad? No cuesta en cocerse. Sí. Ajá, entonces ligero, ligero está el pollo, no. No Luego ya necesito. de ir el procedimiento de freírlo es más fácil. Y como también hizo el arroz, ¿verdad? Ajá, en lo que estaba friendo el arroz y una vez estaba friendo el pollo. Por eso Así. casi quedó. Miren, gente, miren el plato de Steven. El mío, que creo que es este. Sí. Y ahí está el de mami. Creo que aquí todavía hay unas piezas para mami. Ahí están unas piezas todavía, ¿ves? ¡Qué delicia! Me hice un rico y delicioso fresco también de mango. Porque aunque Ernesto haya ido, la cultura sigue de tomar fresco de mango en estos No, almuerzos. yo le digo a Fran, le digo yo, hacerte fresco el mango, le digo yo. Hay que recordar que todavía está Ernesto que anda Hay que recordar que ya no está Ernesto, para hay que hacerle conmemoración. Ni que vaya muerto el bicho. Y hay que fingir ¿No crees que que eso? somos Ernesto. Ajá, hay que fingir que. ¿Ah? Que soy Ernesto. ¿Yo o Steven? Steven estaba preguntando, pero que ya no quiere. ¿Vos ibas? Sí. ¿Ya que sí? Vaya, entonces ya hicimos el almuerzo, un rico y delicioso almuerzo. Y yo hice el fresquito. Entonces toca nomás saborear y disfrutarlo. Que está cayendo la limpieza. Bueno, por alguien quiere crema y ahí también. Delicia, crema. Sí. Todos los lunes. Ahora que no está Ernesto, iba a alcanzar, pero cuando estaba ¿Por Ernesto y la qué Yesenia, como éramos más que agarrábamos queso y crema, entonces esta ya casi no alcanzaba. lo voy a meter en esa comida? Porque cada semana pasa vendiendo una señora. La Juana, yo creo que la gente ya la conoce, la Juana. Ya conocen a la Juana, ya pasaron de la. Hermosa, por cierto. Donde los Pepas, creo que pasaba, ¿verdad? Sí. De los Pepas, donde la Pepa, de los Borja. Y miren, el dinosaurio está agarrando su Entonces, propio ella pasa pantalón. vendiendo cada lunes queso y crema. Y mami siempre le agarra un queso y una crema. Ajá, siempre le. Vaya tres más vasos, hijo. La Vale. 3 de 3. No, Un yo ve vaso. quién le voy a dar en esta taza, a ver, porque siempre. Uno más y. Uno Ya, más uno traiga. más, uno más, uno más. Uno más, decía el negro cuando hacíamos ejercicio de la madre. ¿Cuál? El que salía en video, que Sí. ustedes dicen. De un color que siempre te gusta a vos. Vaya Azul. fresco. Pero igual está Azulado. así. Ya lavó las manos. Tenedores hubiera ido a tres negros. Tres tenedores. Sí. Ya sé que tengo que traer. Rico y delicioso fresco de mango. Rico, sí. No es nada como un fresco natural. Estaba pensando, fíjese, ahorita que ya se fueron los bichos, podemos hacer convivencia con otro canal, pero no se me ocurre con quién podríamos ir a hacer. Hay tantos canales que no sé con quién quisiera la gente que conviviéramos como canal. Porque estoy pensando también ir al Naranjo, ir a convivir con Familia Centeno. Va, Ya pero por ahí también podemos comenzar. podemos comenzar con ellos, pero no sé si a la gente le gustaría que conviviéramos con Con otro alguien canal, más, o sea, con tanto otro canal tiempo. que ustedes quisieran que nosotros nos uniéramos. Pero un canal que ustedes hayan visto que nos llevamos bien, Y miren cómo es el fresco que o mango de sea, aquí. podemos hacerlo. Se puede Ajá. hacer. Yo digo Y que a miren mí me cómo es el fresco parecería mango aquí en este país. con la Lupita. con la Lupita, ajá, con Ajá. la Lupita Ella o con el canal de Malo. también, ajá, también yo diría también con los traviesos en el campo, Con ¿no? los Que hacen esos traviesos convivios. también. No sé si ven los videos, pero si lo llegaran a ver, que nos confirmen si ellos quisieran un convivio. Ajá. Y también los suscriptores que digan ahí. Yesenia de estos También503. los suscriptores que den su opinión ahí con quienes quisieran que conviviéramos un rato. Porque estaría bien. Ahorita que está Steven de vacaciones, podemos salir, digamos, desde temprano. Porque cuando Steven anda de vacaciones, cuando Steven está en la escuela, que hay preocupación De que pierda. de De que que lo atrae. pierda, de que irlo a traer. Entonces ahorita podemos ir a algún río a hacer un almuerzo. No sé qué quisieran ustedes que fuéramos a hacer a un río, un almuerzo, unos pastelitos, una yuca Una frita, sopa. unos plátanos, Unos nuegados. unos nuegados, lo que ustedes deseen que hagamos. Y con el canal que hagamos, ustedes dennos la opinión en los comentarios y nosotros ya vamos a pensar qué día podemos y si ellos quieren también. Así que Empanadas. empanada, Empanadas. Hay tantas cosas que tantas cosas, se sí. podrían hacer. Agua de coco en Permita, bolsa. permita. Ajá. Agua de coco en bolsa. Y
No, tan bonito que es convivir con otras personas, uh-huh. Porque a veces uno... Para demostrar que uno se lleva bien con los demás canales y para dar el apoyo a nosotros y que ellos nos den el apoyo también, porque de eso se trata. Aunque hayan varios canales, lo importante es llevarse bien y convivir entre nosotros, darnos el apoyo mutuo. Yo he visto también que los suscriptores que nosotros tenemos también los tiene la Lupita. Uh-huh. Entonces, por eso me gustaría convivir con ella, porque ella... Porque nuestros suscriptores también les gusta el convivio de ella. Ajá. Entonces caería bien. Y también Marlene una vez me dijo de que hiciéramos convivio los tres canales. Entró el vaso. La Lupita. Ella y nosotros. Ajá, me estaba diciendo, un día me dijo, pero como nunca nos pusimos de acuerdo. Ajá. Y no, porque para mí estaría bien también. Estaría bien también con Marlene y Lupita. Ajá, ella me dijo un día, more, me dijo, ¿por qué no hacemos un convivio entre... Y creo que esta semana la Lupita está de vacaciones, o sea, está aquí, la Lucita está allá adentro, en el comedor. Ahorita podemos agarrar con toda la Lupita. Ajá, sería bueno, gente, miren cómo muerde la pieza de pollo. Entonces ahí déjenme en los comentarios ustedes, o sea, algún canal que me esté viendo aquí y les gustaría, puede dejarlo también en los comentarios y díganme qué día pueden y ya ustedes en la descripción del canal, si no tienen el número de mi mami, en la descripción del canal está y ustedes pueden agarrar el número de mi mami y pueden decirnos a nosotros queremos. Ajá, que hacer un convivio. Exactamente, así que déjenlo en los comentarios, entonces subir almorzando, mi gente. No, hombre, chele, después de comer hasta, no se preocupe que no se le ve nada. Aparte que no llores, pues. Vaya. Después de comer hasta dormida queda ahí, mami, ve. Qué falda short. Vaya, no se le ve nada. Bueno, la gente borbosa siempre existe. Yo así soy con la bichada. Digo, Ah, no, vos uno de ellos que... No, hombre, hasta cansado queda uno. Después sí, hombre, después de darse una plata de comida, como dijo aquel, da un sueñito. Sí. O a descansar un rato. Dar gracias a Dios porque por lo menos tenemos el pan de cada día y que, porque no sé, tal vez hay personas que no lo tienen, como dijo Steven en la oración que hizo, que la oración que les ha enseñado la seño. Uh-huh. Gracias a Dios por los alimentos y provee a los niños que no tienen. Que no tienen, así es, para Steven. Ah, viene. Va pues. Niñito Jesús. Ay, no, no. Ah, sí, así es. Niñito Jesús, te damos las gracias por estos sagrados alimentos que vamos a ingerir. Le pedimos a quien nos bendiga, quienes nos han dado por mucho amor y que así como nosotros los tenemos, nos pueden tener todos los niños y las niñas de todo el mundo. Amén, amén. Buen provecho y como calladitos todos. Hasta eso les dice pues que buen provecho y calladitos buen todos. Buen provecho y coman calladitos. Calladitos todos porque están con la rambulla a la hora de comer. Están comiendo. Nosotros no mesa verde. hasta de colores tienen las mesas para distinguir quiénes hacen la bulla. La seño creo que así les dice. Por lo menos cuando. ¿En qué mesa estás vos, Steven? Azul, solo azul. Desde que llegamos el primer día me dijo él, yo en esta mesa azul voy a tocar porque este es mi color favorito, me dijo. Y ahí en la mesa hay dos mesas azules. ¿Por qué dos hay? Y en la mesa de rosada tocan las niñas, pa. Y desde verde también. Desde pequeño le van enseñando a ser machistas con el rosado. A mí que el color rosado sí me encanta en ropa y en muchas cosas que quizás queda. A Tol dijo. Rosado, uh-huh. Es que no sé por qué a mí me preguntan qué color, cuál es tu color favorito y un color favorito color, no tengo. Y este color Steven, tan oscuro, ¿ves? Uh-huh. Igual que Steven a mí me pregunta cuál es mi color favorito, yo le digo que yo no tengo colores favoritos. O sea que en una cosa me gustan un color, en otra cosa me gusta otro el color. El rosadito lila te gustaba. Sí. A mí más que todo me gusta, a mí más que todo se le va a caer, te da cuidado. A mí más que todo me gustan los colores que son brillantes, resaltantes, como el azulito, el moradito. El morado es un color que me encanta. Es que depende en qué también lo vas a usar, porque en ropa ahorita ando prefiriendo el color blanco. El blanco me anda encantando ahorita en ropa. En camisa o en zapatos también. El zapato puede ir en color blanco con otro color brillante también. Por eso te digo, depende de los colores.
A mí me gusta, yo le digo a Steven cuando él me pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Y yo le digo, yo no tengo color favorito, le digo, a mí todos los colores me gustan. Este quiero. El detalle es que en una, en digamos en ropa, me gusta el color, pues el pantalón, me gusta el blanco, rojo, este, negro. O sea, rosado. Me gustan todos los colores, pues, o sea. Uh-huh. Y rosado. No, rosado no, en pantalón no. Me gusta más el rojo. ¿Y? Y también, y en camisa sí, cualquier color, siempre y cuando combine con el pantalón que uh-huh. me voy a poner, pues. Entonces, por eso digo yo que yo no tengo un color específico que digamos que uh-huh. es mi color favorito. Porque hay personas que todos dicen, ah, este color me encanta, ah, solo este color uso, pero no. Por lo menos en diferentes cosas. Dice que el azul es el color favorito, y cuando entramos la primera vez al kinder, vio todas las mesas y me dijo, en este azul me voy a quedar porque es mi color favorito. Pero es que tienen porque ha visto bastante los Pop Patrol y allí solo azul casi salen, solo colores azules, entonces a él le comenzó a gustar el color azul. Miren las camisas que le han traído de Pop Patrol también, solo azul traen casi. El único que me gusta es el azul de Chase uh-huh. y el amarillo. Vaya. De la placa y el gris de aquí de la gorrita. Bueno, mi gente, entonces en los comentarios ustedes dejen qué color les gusta o si es como mi mami y yo que no tenemos un color específico, sino que depende en qué situación se vaya a usar. Ajá. Así que déjenlo en los comentarios su humilde opinión y nos vemos hasta en el próximo video. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones. Gracias por apoyarnos siempre.